Hola a todos y a todas. Esta semana vamos a hablar de la guerra en Ucrania y cómo manejar la ansiedad que esta situación podría provocar. Tras varios años de una pandemia que aún no ha terminado, la invasión a Ucrania ha aumentado la ansiedad y la angustia emocional en muchas personas. Si a la incertidumbre y el sentimiento de pérdida de control que aún estamos viviendo con las diferentes variantes de COVID, le sumamos el peligro de un aumento en los conflictos armados y además de impredecibles consecuencias, se entiende que muchas personas se sientan angustiadas, ansiosas y no saben cómo afrontar esta nueva situación tan desoladora. Nuestra salud emocional está alterada. Tras 2 años de pandemia, la resistencia emocional de la mayoría de las personas está muy dañada. Justo cuando teníamos la esperanza de ir saliendo de este túnel, aparece la amenaza de una gran guerra y además el peligro de una fuerte crisis y recesión económica. ¿Qué podemos hacer si esta situación nos genera ansiedad? Bueno, evitar el exceso de información. Es necesario estar informados sobre lo que ocurre, pero debemos evitar este exceso de información repetitiva. Se puede limitar el tiempo o la frecuencia de consultar en redes sobre este tema. De esta forma, podemos seguir estando informados, pero vamos a evitar la sobresaturación. Reconocer, expresar las emociones, sentir miedo, preocupación y cierto nivel de ansiedad ante la situación tan inestable que estamos viviendo es algo totalmente normal, no es patológico, es una respuesta de defensa y anticipación de nuestro organismo ante la incertidumbre. De hecho, lo extraño sería no sentirlo. Resulta muy saludable y necesario hablar con nuestras personas de confianza, amigos, pareja, familiares, sobre cómo nos está afectando toda esta situación. Compartirlo con otros puede ayudar a reducir el nivel de ansiedad. Sin embargo, si el miedo o la ansiedad se mantiene durante un tiempo prolongado, ocupa gran parte del pensamiento diario o impide descansar por la noche, sí es recomendable buscar apoyo profesional que te ayude a sobrellevar mejor esta situación. Recordar que no se puede controlar todo. Nuestro cerebro se siente seguro en el control, pero situaciones como la pandemia o las guerras nos muestran que resulta imposible tener el control de todo lo que nos ocurre. Resulta totalmente normal sentir ansiedad frente a estas situaciones tan inestables, pero si permitimos que la ansiedad tome el control de nuestra vida, corremos el riesgo de sufrir bloqueos que nos impidan avanzar y buscar soluciones a los problemas que surgen en nuestro día a día. Resulta duro asumir que no podemos controlarlo todo, pero es algo necesario para poder centrarnos en lo que sí podemos hacer. Frente a la incertidumbre, ir paso a paso. Las redes sociales han comenzado a llenarse de mensajes catastrofistas, planteando los peores futuros sobre esta crisis. No podemos dejar que la mente se pierda en este tipo de mensajes, porque nos colocaríamos en una situación de ansiedad innecesaria e inútil. Debemos mantener la mente en el presente, siendo conscientes de cuál es la situación actual cada día, pero no dejando que la mente divague de forma catastrofista. Enfocarnos en el hoy y en las situaciones que sí están en nuestro control.